buenas noches. Le damos la cordial bienvenida. Este es su programa Provisión Divina al Día. Nuevamente estamos en esta cita especial, esta cita en la cual nosotros podemos llevar una palabra, en la cual tratamos un tema especial cada semana. Gracias por estar ahí pendientes de este su programa Provisión Divina al Día. Ya sabe que hace parte de la Iglesia Cristiana Provisión Divina. Estamos ubicados en la Avenida Tercera con calle 44 en el Centro Comercial Plaza Norte, local 7. Recuerda que nuestros servicios son los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Tenemos servicio para jóvenes a las 5 de la tarde, para los jóvenes 20-70 a las 7 de la noche y los domingos nuestros dos servicios familiares a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Esta noche nos acompaña una vez más el pastor y psicólogo Santiago Palacio. Pastor, bienvenido a este su programa Provisión Divina al Día. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio compartir este espacio con ustedes, y más un mensaje de edificación y de mucha bendición. Muchas gracias. Claro que sí. A nuestra teleaudiencia contarles que recibimos llamadas de diferentes personas que quedaron con la expectativa respecto al tema que tratamos la semana pasada. Recuerden cómo llegó nuestra sociedad a pervertirse. Hoy hemos decidido, a petición del público, realizar un segundo programa para ahondar más sobre esta problemática que la vemos, la evidenciamos en las noticias digitales, por medio de los diferentes grupos como Facebook, Instagram, la vemos también en los diferentes periódicos. Entonces, es el tema que se habla. Hoy queremos iniciar basándonos en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, en uno de los libros de Segundo de Timoteo, capítulo 3. Timoteo está entre los libros de Génesis, Apocalipsis. Para quienes tienen el hábito hermoso de leer la palabra, saben de quién estoy hablando. Y quienes no, por favor presten oído a esta palabra importante. Tiene como título Carácter de los hombres en los postreros días. Si nosotros sabemos, pues la palabra fue inspirada por el Señor, pero estos libros de la Biblia datan de muchísimos, de miles de años atrás. Y mire cómo están describiendo una situación sobre los hombres, las características que iban a presentar hombres y mujeres en los postreros días. Y podemos hablar que estos son los postreros días y vamos a evidenciar ciertas condiciones humanas. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Esta descripción, pastor, de la cual nos habla la palabra, un libro escrito, como repito, hace miles de años,
que describen y muestran como una radiografía de lo que es el carácter del hombre, dice, de los postreros tiempos. Pero si nosotros miramos a lo largo de la historia, en estos tiempos es que ha ahondado más estas características en cuanto al comportamiento humano. Yo quisiera que iniciáramos hablando un poco sobre esta descripción que nos da la palabra respecto a los hombres y de acuerdo a nuestro tema, ¿no? ¿Cómo llegó la sociedad a corromperse de la forma como está? Perfecto. Bueno, en primer lugar, en el libro de Timoteo, esa carta se la escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le describe una situación sobre el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y resulta que 2000 años después, igual, los postreros tiempos, según el contexto bíblico, empezaron alrededor del siglo segundo, tercero en adelante hasta nuestros días, que era lo que iba a caracterizar al hombre de esta época. Este carácter se iba a manifestar de muchas maneras. Pienso yo que la descripción que hace el apóstol Pablo allí tiene que ver mucho con un asunto y es la soberbia, la altivez y la rebeldía en el hombre de no reconocer a Dios, de no aceptar a Dios en su corazón, de no someterse a sus principios. Y esto va en deterioro porque al yo ser una persona altiva, rebelde, y que no quiero someterme a ninguna autoridad, empezando por la de Dios, pues el deterioro va a empezar a manifestarse. Dice que sin afecto natural, codiciosos, amadores de los deleites, en desenfreno, etcétera, etcétera. Pues entonces una característica de los hombres que no tienen temor de Dios y que la maldad, porque la Biblia dice en Mateo 24, que la maldad se va a aumentar y que a causa de que la maldad se va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar. Si vemos hoy día, y no solo en Colombia, en el mundo entero, hay una frialdad y una indiferencia rotunda, contundente, la cual ha hecho que los seres humanos se vuelvan insensibles al dolor ajeno, insensibles a las crisis que vive nuestro país, nuestras ciudades, nuestras comunidades, y como consecuencia, hablábamos de la altivez, de la soberbia, sí, claro, y del culto al ego. Entonces cuando el ego es levantado, pues sucede que yo quiero conseguir lo que a mí me interesa, lo que yo deseo, lo que yo sueño, y hago lo que sea por conseguirlo, así no importe atropellar, maltratar o causar maldades a otros con tal de conseguir mis propios beneficios. En otras palabras, lo decíamos hace 8 días, que la conducta perversa es aquella que no está interesada ni le importa el dolor ajeno, la emoción del otro. En otras palabras, el perverso anula al otro, lo anula por completa y el único que se ve en escena es el mismo. Entonces, cuando yo me veo en escenas, yo como única persona y mis intereses son los que priman y olvido al mundo que me rodea, entonces no importa los medios por los cuales yo consiga las cosas, pero las voy a conseguir y me olvido del mundo, me olvido de mi prójimo, de mi pareja, de mis hijos, y puedo hacer cosas atroces con tal de satisfacer mi deseo y mi momento. Entonces podemos hablar, Pastor Santiago, que se crea como un individualismo en el cual me lleva a no tener dependencia absolutamente de nadie más, sino una dependencia personal. Si nosotros miramos según la palabra, pues el Señor creó al hombre, creó a la mujer a imagen y semejanza del Señor. Y nosotros hemos siempre evidenciado que hay una necesidad en el hombre por relacionarse con lo que hay a su alrededor, no solo con su entorno natural, sino también en sus relaciones sociales, sus relaciones interpersonales. Entonces podemos decir que una de las principales relaciones que todo hombre y toda mujer tendría que tener es la dependencia con Dios inicialmente, ¿cierto? Ya que Él es el creador.
Y unas relaciones que se establecen con el prójimo mediante las relaciones familiares, mediante las relaciones laborales, las relaciones escolares, en todo ese ámbito en el quehacer social de las personas. Entonces podemos hablar que estos hombres sencillamente es como si se metieran en una coraza en la cual ellos se inmersen en ella y ni siquiera les importa si su esposo o su esposa, si sus hijos tienen necesidades, o sea que podemos decir que en este momento se menguan los sentimientos, en ese momento el carácter del amor se podría decir que se pierde completamente. Bueno, no sé hasta dónde si sería que se pierde por completo el amor, porque igual en nuestra sociedad todavía encontramos gente bondadosa. El asunto, pienso, más allá que una pérdida del amor sería, es una indiferencia al dolor ajeno. Y cuando hablo de dolor ajeno, no solamente me refiero a la persona que está enferma, que está en el hospital, que está desempleado y que está aguantando hambre, sino que me refiero al dolor en todas sus manifestaciones, ya sea almáticas, ya sea biológicas o espirituales. ¿Y nosotros qué hacemos cuando tenemos a un compañero, a un amigo, a un hermano, a mi pareja, que está dolorida, que está deprimida, triste o alguna cosa? ¿Será que hacemos algo por ese ser humano? ¿O simplemente decimos, y aquí voy a decir algo complicado y que puede pisar un poco los callos de algunos, pero me perdonan, no ataco a nadie, pero claro, nosotros hemos sido, somos muy religiosos y entonces vemos a nuestro hermano o el creyente que nos acompaña con dolor, con dificultad, está aburrido, no quiere ir al culto, está desanimado, no quiere ofrendar o no quiere ayunar, y decimos, no, que el Señor lo levante, eso es que está en pecado, eso es que está mal espiritualmente, y hacemos juicios rápidos por la indiferencia y por la dureza de nuestro corazón, en vez de tenderle la mano, decirle, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué necesitas? Estoy para servirte. Y muchas veces no se necesita simplemente voy a orar por él, venga, le impongo manos. No, escuche a su prójimo, a su pareja, a su amigo o a su hermano en Cristo, escuche lo que le sucede. Y en esa escucha usted se está sensibilizando con el otro. Claro que sí. Pastor, hay una cosa importante y es cuál. El tema base es cómo llegó la sociedad a pervertirse. Pero eso va más allá. Nosotros decíamos la semana pasada que había mucha tela de donde cortar, sí, y claro, realmente, porque es que estamos hablando de seres humanos que sienten, seres humanos muchas veces con ciertas carencias que ni siquiera las hacen, que no las demuestran, que no las expresan, sino que las van guardando. Entonces, uno puede decir que hay personas que son con corazones endurecidos, corazones de piedra, en los cuales ya en medio de todo su dolor, todo el resentimiento, todo lo que han vivido por todas las situaciones que han podido experimentar a lo largo de su vida, crean una barrera que los hace inmune ante las relaciones con los demás. Entonces uno empieza a mirar ciertas características y es la persona que podemos decir que tiene como una raíz de amargura, que es la persona que nunca se le ve una sonrisa en su rostro, es la persona tosca, la persona que contesta duramente, que ciñe sus cejas, siempre su cara se ve como de mal humor, que siempre dicen, uy, ¿qué sería lo que desayuno hoy, no? Desayuno alacranes, por ahí dicen, durmió con pirañas. Bueno, son muchos los comentarios que hay. Esas necesidades que tienen estas personas, psicológicamente hay una condición en la cual uno pueda decir, llegarle a la persona como hablarle, decirle, mira, quiero ayudarte, quiero buscar una solución. ¿Qué pasa con estas personas en cuanto a lo psicológico? Bueno, primero vamos a diferenciar entre temperamento,
estado de ánimo y entre conducta y comportamiento. El estado de ánimo es variable y eso está en todos nosotros. Sí, claro. Hay días donde usted se despierta con sonrisa, con ganas de abrazar al mundo entero. Hay otros días donde usted se despierta, durmió mal o tuvo una pesadilla o está preocupado, qué sé yo, y no quiere ni decir buenos días. Sí. Eso es la cuestión del estado de ánimo. El temperamento es una esencia que ya viene en su paquete de su yo, de su esencia. Y ese sí es muy válido, muy respetable. Y hay personas un poco más serias, otros más extrovertidos, otros más sonrientes. Hay personas que son súper alegres, gozosas, y usted nunca los ve sonreír. Pero usted los ve y siempre tiene una actitud de servicio, de agradecimiento, pero pocos se ríen, eso hay que respetarlo. El asunto ya con la insensibilidad y la perversión en la conducta del ser humano tiene que ver con el trauma. Ahora, el trauma a veces ha sido malinterpretado. ¿Qué es un trauma? Es un golpe. La palabra trauma viene de golpe, de abertura en algún orificio, herida. Entonces hay personas que han tenido una serie de circunstancias, experiencias en sus vidas que han quedado fijadas, porque todos nosotros, todos los seres humanos, hemos recibido golpes. Dígame, ¿quién no ha recibido traumas? Claro que sí. El asunto no es que te golpeen, el asunto es que ese golpe genera una herida y esa herida no se le lleva el proceso, el debido proceso, es decir, proceso de limpieza, proceso de curación, de tratamiento y que cicatrice la herida. Muchas personas quedaron en situaciones con unas heridas, no buscaron ayuda, tampoco se dejaron ayudar porque gente los buscó, no se dejaron ayudar, o sea, generaron una resistencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay veces las personas creen que el pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Sí, claro. Eso no es cierto. Pedir ayuda es sinónimo de fortaleza y de valentía. Es más, todos nosotros necesitamos ayuda, todos. Y yo le digo a las personas que nos están viendo en este momento, si usted está pasando por una situación crítica y usted considera que no le puede dar manejo y usted intenta, busque ayuda de algún amigo, de un hermano, un familiar, un profesional, un psicólogo, o si el tema es del cuerpo, un médico, pero busque ayuda. Porque ningún ser humano es Superman, ningún ser humano es Cristo y todos nos necesitamos los unos a los otros. Sí, claro. Qué bueno que pensemos y al interior de nuestras iglesias que entendamos qué es el cuerpo. Todos los miembros los unos de los otros se necesitan. Entonces, volviendo al tema de estas personas, son personas que por X o Y o no buscaron ayuda, dejaron que el tiempo infecte las heridas. Y el tema ya se vuelve muy complicado. ¿Y qué es lo que pasa con las heridas? Hablando del cuerpo humano, llega un momento donde la extremidad o el miembro afectado, la herida se infectó, pasó el tiempo y entre comillas se pudrió esa parte del miembro o del cuerpo y se vuelve completamente insensible. A tal punto que hay personas que esas heridas ya la mano no las sienten. No sienten la mano, los nervios, todas las células que habían allí se murieron. Así pasa con nuestra vida almática y mental. Hay situaciones que se volvieron insensibles y no les prestamos atención. A eso la Biblia le llama la conciencia cauterizada. Claro que sí, pastor. Para ustedes televidentes que apenas están llegando a la sintonía de este su canal C, queremos contarles que nuevamente esta semana estamos con ustedes en el programa Provisión Divina al Día. Si usted está pasando por alguna situación en la cual usted siente que de verdad hay heridas que nunca pudieron ser cauterizadas, que nunca ni siquiera fueron tratadas, yo le estoy hablando como de la parte emocional, de la parte sentimental, de esa parte almática, y quiere comunicarse, quiere compartir con nosotros esa vivencia, puede comunicarse al teléfono 315-1290. Recuerda, 315-1290. Bueno, pastor, entonces, vamos hablando de esa parte en la cual hay heridas.
Hay heridas profundas y sobre todo en el caso de las mujeres, empecemos a tratar en el tema de las mujeres, que las mujeres somos mucho más sentimentales, somos mucho más sensibles, dice la palabra que somos vasos frágiles, pero a la vez nos llama a ser sabias y prudentes, pero a veces las mujeres solemos guardar más cosas, ¿no? A veces las mujeres decimos, es que el vaso se me está llenando. Hay momentos en los cuales el vaso se llena y la mujer tiene unas conductas que se salen de todo tono, que incluso ni siquiera la persona pensó hacer cosas, en las cuales vamos a empezar a trabajar temas como el tema cuando el esposo llega borracho, el esposo golpea, el esposo maltrata, y entonces la mujer empieza a guardar porque al otro día el hombre ya en medio de su guayabo es mamita por aquí, negrita por acá, venga por acá mi amor, venga yo la quiero y vamos a hacer un almuerzo bien rico, la voy a invitar a almorzar. Entonces esa situación quedó ahí. Pasan unos días y nuevamente se repite esa situación. Eso que se va guardando, eso también podríamos decir que esto hace parte del femicidio a las mujeres. Sí, ahora lo que pasa es lo siguiente. A alguien le escuché en estos días y decía esta frase: a usted le sucede lo que usted permite. En el tema del maltrato hacia las mujeres, muchas mujeres, yo pienso, es una apreciación muy personal y por favor no me vaya a malinterpretar, pero es muy personal. Si una mujer es golpeada por su esposo, preguntémonos, ¿y por qué la golpeó el esposo? Tendrá una razón, ¿cierto? Ahora, es muy probable que ella vio algunos rasgos de agresividad en su esposo en tiempos anteriores al cuando lo hizo y no se percató y continuó la relación. Yo le digo una cosa a las mujeres: si usted va a estar con un hombre maltratador, ¿usted qué está esperando para separarse? Y me diría alguien: no, pero usted, ¿por qué habla del divorcio? ¿Usted es hincha del divorcio? No, yo no soy hincha del divorcio, soy hincha del bienestar mutuo. Y el matrimonio es, yo no soy casado, pero tuve dos padres que, con un trato maravilloso, claro, como marcos de referencia, y el matrimonio es para el bienestar. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres cuando una y otra vez aceptan y permiten el golpe, el maltrato psicológico y físico? Resulta que muy en el fondo, y esto en psicoanálisis se llama goce. ¿Qué es el goce? Y aquí quiero clarificar algo para los que nos escuchan. Goce es el disfrute del dolor. Es una conducta perversa, pero está en nuestra sociedad. Entonces la mujer la golpean una vez, una segunda vez, y le digo, un hombre que golpee una vez, es muy probable que golpee la segunda y la tercera. Puede que algunos sean transformados y cambien y tomen una decisión, pero por lo general es un hábito. Cuando yo golpeo a una mujer, es muy probable que yo tengo ese hábito, sino que exploté, pero tengo el hábito de maltratador. Sí, claro que sí. Pastor, conozco un caso, una vecina tenía un esposo que cuando llegaba borracho, pues llegaba a pegarle, y lo que comúnmente dice, le daba machete. El hombre sacaba un machete y le daba plan, lo que llaman plan, y esto, entonces, un sábado en la noche, pues el grito de la mujer pidiendo auxilio, usted no me pegue, usted mire no sé qué, vea y esto, hasta con malas palabras el uno el otro, la mechoneaba, le hacía de todo, sale otra vecina a auxiliarla, ¿sí? Y la que salió, pues fue una mujer que agredió al esposo de aquella mujer a la que le estaban pegando. Entonces, cuando la mujer está en el suelo, ella se levanta y dice, ¿usted por qué le pega a mi marido? O sea, la vecina de buena gente vino a auxiliarla, a salvarla, como ella estaba pidiendo auxilio, a decirle, venga, pues yo la voy a ayudar en algo, pero sencillamente la mujer se para y le dice, oiga, ¿usted por qué le va a pegar a mi marido? Me cuenta ella, se abrazaron, se entraron, y como si nada hubiera pasado a los días. Entonces, ¿será que ya los hombres, las mujeres en este caso, les gusta ese tipo de vida? ¿Se adaptan ya a esa situación
en las cuales son vituperadas, en las cuales son agredidas de una forma no solamente psicológica, verbal, sino incluso ya en forma física? Pareciera que les gustara, y vuelvo y repito, el goce es un disfrute del dolor, y cuando la mujer acepta una y otra vez ser maltratada, la pregunta que a mí se me viene es, ¿qué dignidad tiene esta mujer? ¿Qué autoestima tiene? ¿En qué lugar se considera ella en esa relación de pareja? ¿Si en una relación de esclava o en una relación de una mujer libre? Entonces, ¿qué medida puede tomar? ¿Qué medida se debe tomar ante una situación de esas? ¿Qué tiene que hacer la mujer? Bueno, en primer lugar, yo pienso, y vuelvo y lo digo, toda pareja, toda persona que tiene su relación debe procurar buscar siempre el bienestar integral. Y si esa relación le está causando problemas, está siendo perjudicial para su vida, pues ¿qué hace con esa persona? Pues distánciese. Hay un texto bíblico que dice que a paz nos llamó Dios. Y entonces si yo me uno a ti como esposa y estamos juntos, no va a ser una relación perfecta, pero se supone, y claro está, que va a ser una relación que nos va a beneficiar el uno al otro y nos vamos a ver edificados. Tendremos discusiones y asuntos así, pero ya perjudicarme, afectar mi vida negativamente y ser maltratado, pues entonces tome una distancia. Ahora, no hablemos de tomar distancia ni de separarnos. Está en crisis, están en problemados la pareja o la mujer está recibiendo maltrato, busque el diálogo. Y si no puede dialogar con su esposo, pues busque ayuda y asesoría por medio de sus pastores, de su cura o párroco, la gente que va a sus misas, busque un psicólogo o un profesional que le oriente cómo manejar la situación. Cuando hablo de manejar la situación, no estoy diciendo que continúe toda la vida siendo maltratada, no. Vamos a mirar las posibles soluciones. Yo siempre le digo a la gente, busque ayuda. Cuando se trata de pareja, entonces busquen ayuda juntos. Pero cuando una de las partes no quiere buscar la ayuda y no se somete, tenemos un problema. Porque el problema es de los dos, no es suyo ni mío, es de los dos. Pero busquen ayuda a ambos. Pero cuando una de las partes no quiere buscar la ayuda ni se está sometiendo, entonces creo que no hay amor. Porque el amor busca, el amor se entrega, el amor se sacrifica. Claro que sí. Si nosotros miramos por la palabra, Efesios 5:29 nos habla que el amor es aquel que provee y el amor es aquel que cuida. Entonces nosotros podemos decir allá, mujeres, ustedes que de pronto están pasando por una situación de estas, que sus relaciones interpersonales no van bien, que ustedes han tenido dificultades, que han sido ustedes víctimas de el abuso psicológico, del maltrato físico, hay una solución. Busca ayuda, tienes que buscar ayuda, tienes que entender que solo no podemos. Inicialmente podemos buscar ayuda por medio del Señor, ¿sí? Clamarle a Él. Él dice que de dónde vendrá mi ayuda viene de lo alto. Pero entender también que hay unas personas que las cuales por su experiencia, las cuales por lo que han conocido, por lo que han estudiado, te pueden dar una palabra de aliento. Como nos decía el pastor Santiago, tú puedes buscar en una iglesia cristiana, siempre va a haber pastores que manejan las parejas, que están asesorados, que te van a brindar una palabra oportuna, ¿sí? Una palabra de aliento, que te van a brindar una condición diferente para esa situación específica. Ahora, ahondemos más allá. En el caso de aquellas mujeres, las cuales por las cosas de la vida emprendieron una relación, las cosas no funcionaron, se separan, ellas quedan con hijos, ellas luego en el tiempo se consiguen otro compañero y entonces empecemos a mirar la situación de los hijos con el padrastro. Hemos evidenciado en este momento que en cuanto a la línea del infanticidio se ha disparado los índices de violencia
sexual en los niños, de violencia intrafamiliar, niños que son abusados, niños que son golpeados, y no solamente por sus padres biológicos, sino por esa persona que llegó a ocupar ese lugar, ¿no? Sea el padrastro o sea la madrastra. Pastor Santiago, háblenos un poco sobre este tema. Bueno, en primer lugar, cuando una persona va a rehacer su vida, va de nuevo a entablar una relación conyugal, pues tiene que tener mucho cuidado a quién va a entrar a su casa, con quién se va a comprometer. Tiene que ser muy analítico y muy cuidadoso. Sí. La idea no es repetir o vivir en círculos viciosos, sino cambiar la conducta. Entonces, si esta persona rehace su vida, hay niños, tiene dos, tres hijos o un hijo, un niño de 5 o 4 años, hay un padrastro, pues estamos alertados por el índice enorme de violación infantil a nivel sexual y el maltrato infantil por parte de padrastros y madrastras. Hay una realidad, y es que el padrastro no es el progenitor. La madrastra no es la progenitora, no lo tuvo en el vientre 9 meses. Y eso, ahí hay una diferencia. De tal manera que la persona que va a rehacer su vida con ese otro tiene que tener una conciencia muy clara y contundente sobre el rol que va a desempeñar. Porque no solamente va a ser un esposo, va a ser una figura paterna o materna. Así el niño tenga papá, pero si van a vivir en el mismo hogar, el rol tiene que ser muy representativo a nivel de padre. Si tiene el padre, sí, el papá vela por el niño, él responde, pero ¿con quién convive el niño? No va a ser el padrastro no va a cumplir todo el papel del papá, porque ya tiene papá, en el caso de los que tienen su papá. Sí. Pero va a tener que representar muy bien la figura de un padre de autoridad y de cariño y de comunicación al interior del hogar. El problema es que muchas mujeres, por la cuestión de su soledad, de no sentirse desprotegidas ni solas, pues rápidamente buscan un reemplazo de ese hombre que perdieron y se unen con otro hombre. No miden las consecuencias, como dijo Jesús, no calculan los costos, y en estas cosas hay que calcular los costos, y no me estoy refiriendo en cuestión económica, sino la responsabilidad que se va a llevar a cabo. Entonces, me parece que antes de entablar una relación con uno extraño que lo vas a introducir a tu hogar y con tus hijos, ten mucho cuidado. Es más, yo diría, hazle pruebas. Colóquele pruebas para que usted vea cómo reacciona, cómo se desarrolla, porque para no llevarse sorpresas. Claro que sí. Si nosotros vemos algo especial, es cual. Cuando se entabla una relación de pareja, ¿no? Se entabla con una persona, con un hombre, por ejemplo, entonces usted no está entablando la relación solamente con el hombre. El hombre tiene una familia, el hombre tiene una parentela, el hombre tiene unos valores, unas costumbres, tienen cosas que vienen de generación a generación. Y muchas veces nosotros en el noviazgo, como está en la cosa de las rosas, en los regalos, en las salidas, en el enamoramiento, en las maripositas en el estómago, entonces no se aborda eso, no se mira más allá. De pronto usted tiene la oportunidad de conocer los suegros y pare de contar, pero usted no sabe realmente qué pasa en el interior de ese hogar, en esos papás que pasan, en los papás de su novio, en los papás de su novia. No sabe realmente si hay, incluso hay casos en los cuales hay familias que manejan diversas enfermedades que han pasado de generación a generación, y cuando ya se casan, es que ya, no, es que en mi familia hubo tal problema de esquizofrenia, en mi familia hubo tal problema de cáncer, en mi familia se ha manejado, se ha manejado, y ya se vienen a conocer cuando ya se unieron, cuando ya son pareja. Entonces es muy importante saber con quién vas a establecer una relación. Las relaciones no se establecen porque sí, con un hombre, tienes que saber
que la persona, usted no va a entablar relación con una persona, usted va a entablar relación con un núcleo familiar. Así usted establezca su relación, usted se case, se vaya para su apartamento, para su casa, hay una dependencia porque están los suegros, está la suegra, están los hermanos, los cuñados, los tíos, está todo el mundo. Entonces hay que entrar a conocer realmente con quién es que yo me estoy uniendo. Claro. Y como dice el pastor Santiago, hay que saber en esos casos cuando uno ya es mamá, que llega una persona a entablar ese rol, a establecer ese rol, que ya no es solamente el esposo, sino que va a ser el padrastro de esos hijos. Nosotros vemos antes las amas de casa, las mujeres que se casaban, se quedaban como amas de casa y se quedaban cuidando de sus hogares, de sus hijos, mientras el esposo era el que ejercía ese rol de ir a conseguir para proveer a su casa para toda necesidad. Hemos visto cómo esos roles han ido cambiando en cuanto a las necesidades de la sociedad. En este momento vemos que las mujeres se capacitan, las mujeres son líderes, las mujeres trabajan, las mujeres ejercen diferentes roles, no solo el de mamá, sino como una empresaria, la gerente, como la mujer que se mueve de un lado para otro. Y es allí donde muchas veces dejan a sus hijos al cuidado de la niñera, o muchas veces en los turnos de trabajo que no coinciden de los dos, entonces uno de los dos se queda cuidando a los niños en la casa. Que estos son como los momentos en los cuales se presta para todo ese tipo de situaciones. Para aquellas personas que están llegando en este momento, el tema de hoy es cómo llegó la sociedad a pervertirse. En nuestro programa Provisión Divina al Día estamos tratando un tema especial. Este tema es de gran responsabilidad porque es lo que estamos evidenciando, es lo que vemos todos los días en los noticieros. Esto es de lo que se habla en todo momento, pero no estamos generalizando para que pues las personas que llegan no digan, no, pero es que en mi caso fue diferente. No, pero estamos hablando de que hay casos específicos y que las estadísticas han aumentado. Los casos están siendo evidenciados, los casos están saliendo a la luz. Entonces, para esas situaciones en las cuales los niños se quedan solitos, sea con el papá, con el padrastro, o sea con la mamá, muchas veces también tenemos que tocar, pastor, el tema en los cuales incluso los tíos abusan de los niños. Sí, lo que pasa es que, bueno, todo hay un riesgo, pero yo pienso que la familia, voy a hablar de la familia, ha identificado ya algunos miembros de esa familia con algunas situaciones, algunos rasgos de agresividad, de perversión, de depravación, y hay que tener más bien cuidado. El problema es que hay veces somos más que confiados, dejamos a los niños con el tío, la tía, no sé quién, y sabiendo ya que estas personas tienen una conducta un poco anómala. Ahora, vuelvo y digo, los padres tienen que ser muy responsables, muy cuidadosos a la hora de dejar el cuidado de sus hijos. A ciencia cierta no sabemos qué va a pasar, pero tiene que haber un nivel de confianza y de conocimiento con esa persona que va a cuidar a mi hijo o a mi hija mientras yo estoy trabajando. Ahora, el temor de Dios es fundamental, sí. Fundamental, ¿no? Y cuando hablo de temor de Dios, no me refiero a que usted sea un religioso fanático, no, que de verdad hay un temor de Dios y una relación con Dios, porque en esa medida también su conducta y su carácter va a ser cambiado, y entonces usted va a cuidar a un niño o una niña, y pues usted está con el Señor, y va a buscar el bienestar de ese niño y de esa niña. Ahora, si la persona no tiene temor de Dios y no es creyente, es un ateo, bueno, puede tener unos valores, pero usted sí debe dejar al cuidado su hijo y su hija con persona que tenga valores muy, muy, muy positivos, muy claros, que buscan el bienestar y que sea de suma confianza y de respeto por usted. Y ya pues también entregarle el hogar a Dios, porque de todas maneras, a ciencia cierta, no sabemos qué va a pasar con la persona que va a cuidar a mi hijo entre las 8 de la mañana y las 12 del día mientras yo estoy laborando. Sí, está en un jardín muchas veces. Y están los jardines, claro, y algunas instituciones sí, que nos pueden ayudar.
Claro que sí. Entonces, decirles que una medida especial es hacerle también el seguimiento a los niños, ¿no? En cuanto a la conducta, en cuanto a los dibujos que están pintando, de qué están hablando, de qué se están quejando, si las niñas dicen me duele por acá, me duele por allá, si el niño se queja, dice no, mira, es que yo no me quiero quedar con mi tío, yo no quiero ir a comer helado con fulanita, yo no quiero salir. Entonces hay que estar vigilantes, estar pendientes, porque es que los niños, ellos a veces a gritos por sus conductas están diciendo, mire, póngame cuidado porque es que algo está pasando conmigo, ¿no? No, y en ese orden de ideas, entonces, el nivel de comunicación que yo desarrollo y tengo con mis hijos, claro, qué tanto sí los atiendo, qué tanto los escucho. El niño me va a decir algo, perdón, mijo, que estoy hablando por celular, perdón, mijo, que estoy viendo el partido. Claro. Bueno, ¿qué tanta atención le doy a mis hijos? ¿Qué tanta calidad de tiempo establezco y desarrollo con mi hijo y con mi hija? No se trata de ir a comer a Leños y Carbón, ir a sándwich cubano, a comer bien rico y ya y camine para la casa. No, se trata de tener una interacción con el niño y con la niña, y entonces ahí te vas a dar cuenta qué está pasando con él. Y ser muy sensible y muy atento a los pequeños detalles que el niño tiene en su expresión. Claro que sí, entonces podemos ir concluyendo sobre este tema, que medidas grandes es una, la comunicación, establecer unos lazos de comunicación verdaderos, unos lazos en el cual no se trata de la cantidad del tiempo, sino de la calidad de tiempo que le estoy dedicando a mi hijo e incluso a mi pareja e incluso a mi propio cuidado, ¿no? Porque es que todo esto hace parte como de ese seguimiento que como familia yo tengo que dar, como ese cuidado que yo tengo que dar. Que es muy importante que tu casa sea edificada por el Señor, que en tu casa se levante un altar familiar, que en tu casa haya una relación con Dios, que tú establezcas hábitos sanos en los cuales sacan un tiempo para orar, para dar gracias por los alimentos, en los cuales hay un tiempo en el cual te preocupas cómo le fue al esposo, cómo le fue a la esposa, cómo está la condición y la situación de los hijos. Vamos a un segundo nivel sobre este tema que estamos hablando para ustedes que acaban de llegar a nuestro programa Provisión Divina al Día. Recuerden que se pueden comunicar al 315-1290. Queremos escuchar preguntas, opiniones, participa. El tema es cómo llegó la sociedad a pervertirse. Algo que nosotros tratábamos, de lo cual nos hablaba la palabra de Timoteo, era sobre las concupiscencias. Las concupiscencias, ese es un tema que definitivamente es lo que puede evidenciar como el principio, como lo que genera toda una situación de actividades, toda una situación de comportamientos de los hombres y las mujeres. Pastor Santiago, defínanos para los televidentes que dirán, bueno, y esa palabra concupiscencia, ¿eso con qué se come? ¿Eso qué es? Eso, a ver si en la Biblia se habla, pero ¿qué es? Defínanos qué es concupiscencia. Bueno, la primera vez donde se menciona la palabra concupiscencia en la Biblia es en el libro de Santiago. Santiago habla sobre la tentación y dice lo siguiente: si alguien dice que es tentado por Dios, no diga eso, porque Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es tentado, atraído y seducido. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La palabra griega traduce deseo fervoroso. Entonces es un deseo, todos lo tenemos. Todos tenemos concupiscencias, deseos fervorosos por hacer algo. El asunto es, ¿cuál es ese algo? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué es lo que me seduce? ¿Qué es lo que me impulsa? En el caso de los creyentes nacidos de nuevo, y me toca que decir creyente nacido de nuevo, porque hay creyentes que no han nacido de nuevo. Sí, claro. Entonces, él tiene el Espíritu Santo que le va a controlar y le va a regular esos deseos, esas concupiscencias. El que no tiene a Dios ni tiene temor de Dios, pues sencillamente en muchos momentos, diría muchísimos,
esas concupiscencias lo van a gobernar, esos deseos y esos impulsos lo van a llevar como rueda suelta. Y entonces, la única solución, diría yo, para poder entonces tenerle freno y control a la concupiscencia, se llama Espíritu Santo. No hay otra solución. La fuerza de voluntad lo que hace es darle una medida de control, pero ciertamente el apetito y esa concupiscencia va a coger la fuerza de voluntad y la va a doblegar, porque es que el ser humano, y Santiago dice que pareciera que son animales, porque son gobernados por las emociones y esos deseos y esas concupiscencias o deseos fervorosos. Entonces yo sí pensaría y considero que lo que necesita el ser humano para poder controlar, como dice alguien, ese animal que lleva por dentro, se llama el Espíritu Santo. Definitivamente. En la palabra nos hablan del fruto del Espíritu Santo, nos habla de algo especial y es el dominio propio, sí. El dominarse, el no dejarse llevar, ¿no? Pero entonces tenemos aquí que empezar a hablar de los hábitos también que tienen las personas, porque eso va relacionado con las concupiscencias. ¿Cuáles son los hábitos que desde pequeño la persona trae? ¿O cuáles son los hábitos que está viendo en su colegio, en el lugar donde estudia? Porque nosotros vemos niños que en su casa han sido criados, han sido educados con unas normas éticas, con unos valores, con unos principios, pero resulta que cuando inician ya su edad, en su edad escolar, que empiezan sus relaciones escolares, resulta que el niño vino ya y ya nos habló una mala palabra, ya vino con ciertos hábitos que se fueron desarrollando. ¿Y tú por qué haces eso? No, pues es que como fulanito y fulanita lo hacen y entonces ellos nos dijeron que eso no hay problema. Entonces, esa palabra, esas situaciones, perdón, que evidencian ciertos cambios en los comportamientos. El niño venía con ciertas características en su casa, pero cuando se empieza a relacionar con los niños con su ámbito allá escolar, o hablemoslo más allá, en los colegios, en las universidades, empieza un cambio total. Lo que pasa es que es inevitable la influencia de lo social al individuo, es inevitable. No podemos controlar eso. La sociedad es una corriente y esa corriente va a arrastrar y va a llevar a las personas para que hagan lo que hacen. Entonces, los hábitos deben establecerse bajo fundamentos sólidos, pero el asunto es que tenemos una influencia social y esa influencia social va a tener que ser contrarrestada. Yo pienso que este tema de los hábitos y de cómo los vamos a llevar nos daría pie para otra temática en otro programa, porque es claro bastante extenso. Sí. Claro que sí. Pastor, muchísimas gracias. De verdad que este tiempo ha sido edificante. El poder entender que de dónde nace, ¿no?, todas estas situaciones con nuestra sociedad, por qué se corrompió nuestra sociedad. Tiene que ver desde la parte individual, tiene que ver de nuestras relaciones familiares incluso, pero tiene que ver también con esa parte social, en la parte con nuestro entorno, cómo yo interactúo con el entorno y cómo dejo que el entorno me afecte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar que hay una dependencia, tiene que haber una dependencia de nosotros, que nuestra mayor dependencia tiene que ser con nuestro Creador, que tiene que ser con Dios, que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que ese es el diseño, no hay otro camino. Él es la verdad, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces entender allá, televidentes, que no importa la situación por la cual tú estés pasando, que no importa cómo estén en este momento de quebrantadas tus relaciones, hay uno todopoderoso que puede cambiar, que puede sanar, que puede restaurar, que puede mudar toda condición. Nosotros lo invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Provisión Divina. Se encuentra ubicada en la avenida Tercera con la calle 44 Norte. Recuerda que es el Centro Comercial Plaza Norte, local 7. Yo quiero hacer en este momento una invitación especial para las parejas. Nosotros mañana a partir de las 7 de la noche tenemos una reunión muy especial para las parejas. Mira, si tú estás en una relación difícil,
con tu esposo. Si tú estás en una relación difícil con tu esposa, invítala. Vayan, hagan el sacrificio, paguen el mío, vayan, es un tiempo especial, es un tiempo edificante, en el cual va a haber un hombre instruido en la palabra que te va a hablar, que nos va a hablar a lo más profundo del corazón a las parejas, porque por muchos años que llevemos de matrimonio, no nos las sabemos todas. Y la invitación para la próxima semana, este es su programa Provisión Divina al Día. Recuerda que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si quieren comunicarse con el Pastor Santiago, lo pueden hacer al teléfono 310-528-8973. Recuerda, 310-528-8973. Si tú te quieres comunicar con nosotros a la iglesia directamente, puedes llamarnos al 345-0706 en horas laborables. Llama si quieres una consejería, pídela, si necesitas ayuda, como nos decía el pastor, hay que hablar, no puedes quedarte con eso guardado. Mujeres hay que hablar, hombres hay que hablar, hay que escuchar a los niños, hay que mirar su comportamiento, porque definitivamente el fundamento de la sociedad es la familia, pero la familia es establecida por dos, por hombre, por un hombre y por una mujer, los cuales han determinado unir sus vidas en sagrado pacto, en sagrado matrimonio, de la cual viene la bendición, que son los hijos. No son ruedas sueltas, sus hijos dependen de ustedes. Y toda decisión a nivel familiar, toda decisión que se tome, afecta a cada miembro. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana en este su programa, Provisión Divina al Día. Pastor Santiago, muchísimas gracias, bendiciones. Muchas gracias.